Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando tus ahorros. Les saluda Leti y en esta ocasión vengo a compartirles el circular avanzado para la farmacia de Walgreens. Estas ofertas estarán vigentes a partir del día domingo 29 de diciembre y finalizarán el día sábado 4 de enero y estoy muy alegre ya que para esta semana regresan las ofertas. Vamos a tener ofertas en Colgate, Crest, Charmin, Bounty, eh, productos Ole, Desodorante, entre otras. Y adicional, recordemos que este 29 de diciembre esperamos recibir el libro de cupones del P&G Ya les compartí ese video de la previa de ese libro de cupones. Si no lo han visto, aquí les dejo una tarjetita. También ya les compartí el video del circular de CBS para esta siguiente semana. También, si no lo han visto, en la trayectoria de este video les estaré dejando la tarjetita por si gustan verlo. También eh, hablando de Walgreens, para esta semana del 29 de diciembre esperamos recibir lo que es el libro de cupones eh, que es por parte de la tienda. Entonces ahí también vamos a ver qué cupones nos dan que podamos combinar aquí con los cupones manufactureros y poder obtener estos productos a un mejor precio. Le daremos el crédito de estas imágenes a Charlie John bajo acá de Instagram, ya que es quien nos la ha compartido. Ya el día miércoles 25 de diciembre usted podrá ver este circular en la aplicación de Walgreens. Y estoy bien alegre porque miren, nos están dando este cupón que lo vamos a tener en el circular, que va a consistir en que cuando nosotros gastemos $25 vamos a recibir un Registry Reward de $5 dólares. Al presentar este cupón que vamos a tener en el circular eh, de Walgreens que corresponde a esta semana, entonces adicional de las ofertas que estaremos real realizando y de los puntos o Registry Reward que vayamos a obtener, vamos a poder obtener este Registry Reward adicional como recompensa si llegamos a gastar esos 25 dólares. Y damos inicio. Aquí tenemos lo que son estas vitaminas. Dice que van a estar a comprar una lleva la segunda mitad de precio. Tenemos las sodas de Coca Cola. Pepsi eh, prácticamente son todos los paquetes, dice, de 12 unidades estarán en promoción a 3 por 9.99. Así que prácticamente cada uno de ellos le quedaría a 3 dólares con 33 centavos. Tenemos los deals de la semana. En esta ocasión no nos van a regresar ni puntos ni reward, Pero si usted los quiere adquirir y combinarlos aquí en este cupón, pues adelante. Tenemos el detergente Thai es la botella pequeña de 25 lavadas y tenemos las Tide de 12 a 16 cantidades. Estarán a 4,99. Para ellos vienen cupones manufactureros en el PNG de 2 dólares. Al final usted pagaría 2 dólares con 99 centavos por estos productos. Tenemos las almendras del Blue Diamond. Es el paquete de 16 onzas. Dice que estará en promoción a 5,99. Tenemos los Pantene. Dice que van a estar en promoción a 3,99. Para ellos viene un cupón manufacturero en el PNG de 5 dólares de descuento en 3. Entonces, si usted quiere aplicar ese cupón aquí, tendría que comprar tres productos. Prácticamente le da un total a pagar de 11,97. Aplica este cupón manufacturero eh, bajando su total a pagar a 6,97. Prácticamente cada producto le estaría quedando a 2 dólares y 32 centavos, que está demasiado alto el valor. Pero como se los dije al inicio, si usted quiere adquirir estos productos... Eh, para llegar a esta cantidad de $25, pues ahí está la opción y ganarse lo que es ese Registry Reward. Tenemos los cereales Kellogg's de la marca Special Key. Son los recipientes de 11.2 a 12.4 onzas. Dice que estarán a 2 por 4 dólares. Para ellos vamos a tener un cupón digital de un dólar de descuento en dos. Al final pagaría 3 dólares por estos productos, haciendo cada uno de ellos a un dólar con cincuenta. Tenemos los platos del Dixie, dice que van a estar compra uno, lleva uno gratis. Y también vamos a tener un cupón digital de un dólar de descuento en dos. Tenemos lo que son estas bebidas. Los Gatorade dice que van a estar a dos por seis dólares. Tenemos también lo que son estos dulces, los Eminem y los Snickers. Son los, las barritas individuales, dice que van a estar a 79 centavos. Y aquí tenemos también estos otros alimentos y snacks. Por si usted quiere adquirir alguno de ellos, pues aquí va a estar esta opción. Tenemos productos para el hogar. Aquí no nos van a regresar ni puntos ni raise your world. Pero por si usted eh, quiere adquirir estos productos, tenemos el Persil. Es la botella de 100 onzas. Dice que estará en promoción a 11.99. Para ellos habrá un cupón digital de 3 dólares. Al final pagaría 8.99 por estos productos. Tenemos eh, lo que son los Airwick. Eh, compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Cuando compre dos, va a recibir un Registry Reward de un dólar. Eh, lo que es la botellita de palmolive para lavar los trastes es la botella de 10 onzas. Y eh, lo que son estas toallitas faciales estarán a 99 centavos. Tenemos productos para el resfriado. Dice que van a estar en una promoción que nos dice: compra dos, recibe un Registry Reward de tres dólares. Aquí, si usted tiene puntos, puede pagar con puntos y recibir su recompensa. Y al parecer van a estar participando todos estos productos, ya que todos están en el mismo eh, recuadro. Aquí nos recuerda lo que son las vitaminas, que estarán compra una, lleva la segunda a mitad de precio. Las otras que van a estar a compra una y lleva una gratis. Por si usted pues, quiere adquirir alguno de estos medicamentos y eh, iniciar este 2020 bien vitaminado, dice. Aquí tenemos estos otros productos, los Exidream, dice que van a estar en una promoción que dice: gastas 20 dólares, recibe un Registry Ward de 10 dólares. Aquí, como es un Registry Ward el que nos están dando, usted puede pagar con puntos y recibir su recompensa. Vamos a tratar de avanzar un poco para llegar donde están las otras ofertas de los Bounty y de los productos colgate. Aquí tenemos las pastas dental colgate y cepillos dental. Dice que son selectas variedades. Los productos participantes usted los verá marcados en su tienda a 2,99. La oferta va a consistir compra 2, recibe un registro Reward de 4 dólares. Aquí si usted tiene puntos puede pagar con puntos. En la actualidad no tenemos cupones manufactureros para estos productos que hayamos recibido en libros de cupones. Así que si compramos dos productos a 2.99 son 5.98. Eso es lo que usted va a pagar pero va a recibir un registro Reward de 4 dólares. Al final la compra le quedaría por 1.98 haciendo cada producto a 99 centavos. En la página de Colgate.com hay un cupón que es de 75 centavos, pero es específicamente para la Colgate Total Advance. Si esos productos están participando, entonces podría imprimir dos de esos cupones, que prácticamente le darían un descuento de uno de un dólar con cincuenta. Al final eh, la compra le estaría quedando por 48 centavos, pero recordemos que si usted agrega estos productos para ganarse el Registry Reward de 5 dólares del cupón que vamos a tener al principio, prácticamente le estarían quedando gratis. Entonces vamos a ver allí eh, si esos productos van a estar participando para poder imprimir esos cupones. Tenemos oferta en pañales Pampers, pero me parece que no va a estar tan buena. Me parece que estos productos van a estar quedando mejor la semana del 22 al 28 de diciembre, ya que allá es compra 2 y estarán a 2 por 18 y recibe un Registro Word de 4 dólares. Y aquí nos dice la oferta, gastas 20 y recibes mil puntos. Así que prácticamente aquí tendría que adquirir 4 paquetes. Y podría aplicar eh, dos cupones de 3 dólares en dos que vamos a recibir en el PNG. Pero aquí usted no va a poder pagar con puntos porque lo que va a recibir son puntos. Entonces no me parece que van a estar quedando al mejor precio. O al menos que usted realmente necesite los productos. Tenemos ofertas nuevamente en productos Nexus y los Beauty and Planet. Gastas 20, recibe 10 mil puntos. Aquí, como la oferta nos dice gasta y lo que vamos a recibir son puntos, no podemos pagar con puntos. Si usted tiene Registro Word, los puede utilizar para pagar estos productos. Hace como tres semanas atrás tuvimos cupones para imprimir, pero hemos tenido ofertas. Entonces, no sé si ustedes aún tienen de esos cupones. Si gustan, déjenmelo saber en los comentarios para poderles agregar esta oferta en el video de mejores ofertas de Walgreens que corresponde a esta semana. Tenemos oferta en productos Herbal Essences. No me parece que es la mejor, ya que nos estarán quedando un poco elevado el precio. Al menos que usted la agregue con el cupón que vamos a tener al inicio. Dice que los productos estarán a 2 por 12 dólares. Para ellos viene cupón manufacturero en el PNG de 3 dólares de descuento en 2. La oferta va a consistir: compra 4, recibe cuatro mil puntos. Aquí, como la oferta nos dice compra, puede pagar con puntos y recibir los puntos de la oferta. Entonces, en cuatro productos serían 24 dólares. Podría aplicar dos cupones que vienen en el PNG de 3 dólares de descuento en dos. No va a haber problema porque el límite de su cupón es de dos cupones idénticos por día. Dándole un total en descuento de 6. Prácticamente le tocaría pagar 18, pero espera recibir 4,000 puntos. Al final, la compra le quedaría por 14 dólares, haciendo cada producto a 3 dólares con 50 centavos. Es por eso que les digo que está quedando muy alto el valor al menos que usted lo quiera combinar allá con el cupón que va a tener al inicio del circular, pero aún así me parece que está quedando alto, alto el valor. Vamos a continuar, aquí tenemos estos otros productos que estarán algunos al 40%, otros al 30%, son productos en el área de fotografía. Y aquí tenemos las otras ofertas en los productos Bounty Charmin. Van a estar en promoción a 4,99. La oferta consiste, compra 3, recibe el Register de 3 dólares. Aquí, si usted tiene puntos, puede pagar con puntos. Así que si compramos 3 productos a 4,99 serían 14,97. Tanto para el Bounty y el Charmin vienen cupones manufactureros de 1 dólar de descuento para un producto. El límite de estos cupones es límite de dos cupones idénticos por día. Entonces, si adquiere dos Bounty y un Charmin, ahí podría utilizar dos cupones de un dólar para el Bounty y un cupón de un dólar para el Charmin. Serían tres dólares en descuento. Al final, eh, le tocaría pagar 11.97, pero espera recibir tres en un Registry World. La compra le estaría quedando por 8.97, haciendo cada producto a 2.99 dólares. Pero aquí si usted la agrega en la compra de 25 para el cupón que vamos a tener al inicio, le estarán quedando a un mejor precio. Tenemos productos Crest Oral B. Estará en una promoción que dice compra 3. Recibe un registro reward de $5 dólares. Los productos participantes usted los verá marcados en su tienda a 2.99. Así que si compramos tres productos eh, a 2.99 nos da un total a pagar de 8.97. Para las pastas Crest viene cupón de $1 dólar. Para el enjuague bucal viene cupón de un dólar y también para el cepillo dental viene cupón de un dólar, estos es en el P&G. Así que ahí podría aplicar tres cupones de un dólar, ejemplo si compra dos pastas, un cepillo dental o dos pastas y un enjuague bucal, ya que recordemos que esos cupones también son límite de dos cupones idénticos por día. Al aplicar estos cupones le tocaría pagar 5,97 pero espera recibir 5 en un Ricey Reward. Al final la compra le quedaría por 97 centavos haciendo cada producto a 32 centavos. Y aquí como se los dije, esta es otra buenísima oferta para poder agregar y utilizar el cupón que vamos a tener al inicio del circular. Tenemos ofertas en los Soleil, dice que van a estar a 2 por 12 dólares. Cuando compre 2, va a recibir un Registry Word de 5 dólares. Aquí también, si usted tiene puntos, puede pagar con puntos. Para los Soleil, viene cupón eh, manufacturero en el PNG de 1 dólar, así que ahí podría aplicar dos cupones. Prácticamente le tocaría pagar 10, pero espera recibir 5 en un Registry reward. Al final, la compra le quedaría por 5 dólares, haciendo cada producto a 2 dólares con 50. Recordemos en Walgreens las barras de jabón y el enjuague del cuerpo califica para el club de belleza. Y también esta es otra oferta que usted la podría agregar a esa oferta de Gastas 25 para recibir ese registro Word de 5 dólares. No sé realmente si van a estar participando las barras de jabón. Ojalá que estén participando, ya que no estaría mal pagar ese precio por un paquete de 6 barras de jabón. Tenemos las bolsas de sándwich y para refrigerar y los paquetes de basura. Este es para las bolsas pequeñas de la marca Nice. Estarán, compra una, a 2,79 lleva dos gratis, así que prácticamente cada producto le vendría quedando alrededor de 93 centavos. Y muy bien, esto es lo que nos trae este circular. Como se los dije, mayores detalles ya los podrás ver cuando te comparta el plan de ofertas que corresponde a esta semana. Gracias por el apoyo, por ver y visitar maximizando tus ahorros. Tengan todos un hermoso y bendecido día. Hasta pronto.